Ah, sí, aquí está. Están adentro, ¿eh? ¿Estamos adentro? Están adentro. ¿Y adentro de qué? ¿Estoy adentro de YouTube? Sí. ¿Soy famoso? ¡Sos famoso! Es más, te están viendo como 9 personas. Mamá, papá, soy youtuber. Ojalá. No sé si quiero ser famoso. Creo que mi mamá me está viendo. Habíamos quedado en el bloque anterior que íbamos a hablar de los géneros. Géneros. Justamente. Pero los géneros de anime. Sí, sí, sí. De eso nos tiran un pie y nos dicen que en los animes... No, por favor, chicos. No, desmembramiento no quiero. Desmembramiento no, por favor. Pero... nos dicen o casos que los de animes, lepra. Toma mi pie. Los roles de género se comportan de acuerdo a el contexto del anime. Que no es lo mismo un chico en un shonen que un chico en otra clase de anime. Perfecto. ¿Qué es un shonen? Íbamos a hablar justamente de Shonen 6. No, bueno, a ver. Yo te estaba dejando y dije, listo. En el interín googleó, bueno. Se enteró que shonen, sí. Que es... Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tres tipos principales. A ver, dale. Bueno. Explícalo a Juli, que es la que menos sabe. Bueno, hay... tres tipos. Y yo escucho de... Básicamente hay de dos costado. Que son los más grandes, que son el shonen y el seinen. Los más grandes en cantidad, no los más grandes, tipo de más grande. No. Bueno, y ahí podemos ponerlo a discutir, sí. Si querés. Ok, no, listo. Es un clásico. Listo. Y después tenés otro que es el género shoujo, creo que se llama. Shoujo, que es el que se centra... Es el que se centra más en relaciones y es el más parecido a lo que serían las novelas latinoamericanas. Los soap opera. Claro, sí, okay. Sí, exactamente. ¿Sí? Típico anime de los que le encanta, claro, a mi mujer, sí. Te mando un saludo a Mari. Secundario japonés con, sí, criatura sobrenatural. Sí. Vampiros, hombres lobo. Clannad, Angel Beats. Esos... No son tan conocidos en lo que fue la época clásica del anime. No, época clásica. Yo te diría, no, que explotaron mucho más en la época de... El boom. Sí, no. Ni siquiera en la época de temporadas. Si te explico, por qué más en la época de temporadas. ¿Ah? Porque el formato del shoujo es un formato que se basa mucho más en la gratificación instantánea. Y vos una relación de shoujo no la podés mantener en la misma cantidad de tiempo que harías en un shonen. Está bien. O sea, un shoujo fue diseñado para tener 20 capítulos como mucho. ¿Shonen para varones? Ok. Siempre me olvido el nombre del otro. Seinen. Seinen. Seinen sería más para jóvenes adultos, pero no tiene una, no está ligado es a un género. Ponele vértigo de los cómics. Sí, sí, sí. Ponele. Y sí. Después tenés shoujo, que se concibe como algo para la mujer, pero yo te digo, hay shoujo que son muy hermosos y que realmente están muy, sí, no. Convengamos. Ayer me senté a ver una película shoujo y fue hermosa. Convengamos esto. Estuve 3 horas pegado. Viste que los japoneses tienen una concepción de la... de los roles sociales del hombre y mujer distinta a la nuestra. Bueno, ahora vamos a hablar de las concepciones sociales. Entonces, el anime está como dividido en a qué público apunta. Uh-huh. Al lector adulto o adolescente adulto, al full adolescente. Uh-huh. Y no es que está por debajo el preadolescente, no, es que en realidad sí hay algunas cosas. Es que en realidad más para niños. El que apunta al adolescente está muchas veces apuntando al preadolescente también. O sea, hoy en día es menos. No está tan marcada la diferencia. Claro. Entonces vos tenés, no sé, Saint Seiya, ponele. Bueno, no quiero hablar de Saint Seiya, pero. Saint Seiya es un shonen. No porque no quiero hablar, ejemplo. Sino. Sí. Es un buen ejemplo. Sí, veías piñas y un coso de sangre así, pero no pasaba de eso. No había desmembramiento. Es más, en el doblaje norteamericano hicieron que los tipos no se morían, perdían su energía. Sí, y algo así. Tiraban líquidos vitales, no. No sangre. No sangre. No sangre. Sí. Claro, sí. Entonces, sí, puedes tener una piña, qué sé yo, bla. Pero no vas a ver órganos así que llueven por todos lados, no. No, pero igual eso, a ver. O temas de contenido adulto. No necesariamente, no sé. No, es que a ver. ¿Cómo invertir? ¿Cómo en vértigo? Si el paralelismo te sirve, sí. Como bueno, igualmente yo creo que también tiene que ver con otra cosa, que es que el shonen se basa mucho más en la acción y las peleas y levelear y aventuras, y el seinen se basa mucho más en drama psicológico, uh-huh. Mucho más en... Plot, mucho más en personajes, quizás en el sentido de que es más un estudio de la psicología de los personajes. Okay. Por eso acá tenemos un ejemplo de seinen que sería Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, sí, sí. Y Akira en realidad es como... No termina de ser un seinen, pero también... Pero es más seinen que shonen. Es más seinen que shonen, sí. Que shonen. Pero tiene una gran cantidad de escenas de acción. ¿Y Gundam? ¿Gundam? No, Gundam es... Por favor. No, igual esto no es un Gundam. Esto es un Transformer, no es un Gundam, pero... Ah, pero... No, en realidad siempre los robots japoneses tuvieron el mismo diseño de bloques. Mira, Gundam, justo hice una presentación sobre Gundam hace 30 días. Es muy lindo. Básicamente, Gundam
Depende de qué serie tomes. Porque una cosa que Gundam tiene... No, hablamos de serie Gundam original. Bueno, la clásica. Gundam original tiene la cosa de que tiene muchos temas de seinen, pero que está animado como un shonen. Sí. Tipo, si vos te fijas, y es lo que te estaba diciendo, porque Gundam fue creada para vender juguetes. Lo que me parece a mí la astucia que tiene Gundam es que es una franquicia creada para vender juguetes, pero que te trae un mensaje para los adultos. A full. O sea... Tiene un desarrollo político Gundam. ¿Vos sabés de qué viene Gundam? Gundam... Julia, estoy contando. Sí, por favor. Intuyo que mechas. Sí. Haciendo macana. Sí, pero no... Es Real Robot, me es Real, es Real Robot. Sí, sí, es absolutamente Real Robot y sigue siendo Real Robot hoy en día, excepto que te vayas a las series como Gundam Build. Pero o Gundam Wing. No, la Yankee. Gundam Wing es Real Robot también. Es Real Robot. Real Robot. ¿Cómo? ¿Qué es Real Robot? Bueno, vamos a hablar de mecha. Robot que no se van a la miércoles en la lógica. A ver. En la física nuestra. En Real Robot, okay. Un robot es básicamente un tanque con patas. Okay. En Powerful, no sé cómo se le dice al otro tipo de robot, el robot es básicamente una máquina mística que funciona con algo. Claro. O sea, es robot, macros. No, macros no es Real Robot. No. No. No, no. Real Robot es. No podría existir. Imagínate lo que te dijo él. En Real Robot, el mecha es un tanque que en vez de tener orugas, es más, en Gundam hay tanques que son orugas y arriba un coso con cosas. Sí, absolutamente. Es full un tanque que se podría. Podría. Tipo, hay robots que son. Hay tipos que son básicamente submarinos con brazos también en Gundam. No, a veces es a lo que voy con Real Robot. Sí, sí, sí. Una estructura de 30 metros de alto. No. No. O sea, bueno. Pero bueno. Macros, desde el momento en que vos tenés que. Se transforma todo. Y el chabón, ¿entendés? Igual pará, porque en realidad los robots. Ahora, la discusión entre Macros y Gundam es una cosa que yo, tipo, te la voy a pelear a muerte en este programa. Pero para, ¿qué discusión? Bueno, ¿cuál es la discusión entre Macros y Gundam? Para mí son dos cosas distintas, no puedes comparar. Pasa que Macros surgió como una parodia de Gundam. ¿What? Para eso tendríamos que explicar. Entiendo a lo que vas. Expliquemos de qué viene Gundam. Bueno. Colonia. Allá, afuera de la Tierra. Espacio. Sí, en el espacio. Colonia espacio. Yo creo que lo primero que hay que hacer es hablar del trasfondo de la creación de Gundam. De la política de la por qué se crean los Gundam. No, de la política de por qué se creó la serie. O sea, ¿por qué se creó la serie Gundam? ¿Por qué se creó la serie Gundam? Porque si vos sabés por qué se creó la serie Gundam, te cierra después con por qué Gundam es Gundam. No es lo que viene posguerra, Segunda Guerra Mundial. Es la posguerra japonesa, pero es la posguerra japonesa narrada por un tipo que vivió durante la reeducación de Japón por parte de, o sea, sí. No te olvides que Japón fue ocupada por varios años por los yankees después de la Segunda Guerra Mundial. El tipo creció durante esa... Claro. El tipo creció durante la posguerra. Entonces, cuando él se puso a escribir Gundam, él no había concebido Gundam como una serie de anime fantástico. Lo había concebido como una forma de contar a los chicos la Segunda Guerra Mundial de forma de que ellos lo pudieran entender. Sí. Ok. O sea, y cuando vos entendés eso, te cierra por qué los malos de Gundam se visten como si fueran nazis en el espacio. ¿Porque son nazis en el espacio? Sí, no. Para mí lo bueno que tiene Gundam, y porque si no nos vamos a ir de... Justamente te digo porque yo hablé de eso hace 30 días. Lo bueno que tiene Gundam es que si vos te pones a ver la serie, los malos no son malos, los buenos no son buenos. Por eso, porque ¿qué pasa? Pensando, a ver, se lo presentás a un nene de 7 años... Sí. Y sí, el que se. Sin los sabios son los malos. El que se viste como nazi parece ser el malo. El que se viste de blanco y con colores celestes. Tiene todas las ganas de. Pero te plantea cosas en donde son soldados y cada uno lucha por lo que cree. Cuando empezás a entender que tuvo un trasfondo político, de que las colonias se quieren independizar de la tierra, que la tierra vive de. Las tienen las colonias para que vivan de sus producciones. Estaba por decir. Bueno, lo que pasa es que Gundam, y en ese sentido es un... O sea, ahora te vamos a hablar un segundo de lo que es el anime como documento histórico. Perdón, pero soy historiador. Me gustaría eso hablar en el tercer bloque. Perfecto. ¿Qué pasa? Gundam es valiosísimo desde el punto de vista de que es la Segunda Guerra Mundial, o una sobre representación de la Segunda Guerra Mundial, narrada por las potencias del eje. Comparte el punto de vista de la potencia del eje. Si vos lo pensás, okay, el Principado de Seón tiene parte de lo que es el discurso nazi, pero mezclado con la situación socioeconómica de Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, concuerdo. O sea, el Japón que sufre sanciones económicas de los Estados Unidos, el Japón que es muchísimo más chico que Estados Unidos, el Japón que tiene que pelear por su independencia contra Estados Unidos. Sí, sí. Esas sí. Son las colonias en Gundam. Sí, completamente. Obviamente usan métodos completamente cuestionables, pero que te está tratando
Completamente. Como tirar toda una colonia sobre Australia y que Australia sobre desaparezca. Y no, te olvides que Australia para los norteamericanos es un continente. O sea que lo que para nosotros es eliminar un país, para ellos es algo mucho más terrible. Claro, básicamente le tiraron un cilindro espacial kilométrico y creo que sí, dos tercios de la humanidad. También utilizaron buena parte de gas pimienta. Y si vos te ponés a ver Yo vi Gundam. Bueno, vos viste Gundam Thunderbolt. No. La que salió hace... Mirala. Bueno. Mirala porque es un regreso al Gundam original con lo que vos estabas diciendo. Piensen en los Gundam. Robotech no es Real Robot. Claro. Pero aparte Robotech es la adaptación hecha a base del copy-paste de tres series que no tenían nada que ver. Sí. De una serie que surgió como una parodia de un anime. En Robotech la música es poder. Por eso no es Real Robot, básicamente. Si estás mirando, claro. Gracias por haberme comentado esto. O sea, básicamente yo cuando pienso que Robotech es probablemente más famoso que Gundam, me dan unas ganas de tirarme un tiro. No, son cosas distintas. Es más famoso. Bueno, mi concepción... A ver, es más famoso... Andá a preguntar... A ver, ¿por qué en Ready Player One aparece un Gundam y no aparece un Baritech? ¿O ¿Por qué Robotech tuvo esa serie y una película? Mientras que Gundam tiene... 12 series, 5 universos, universos paralelos. 12 series, 5 películas, un Gundam gigante en Japón. Ochoa tiene un museo de Gundam. ¿Una peli hace 2 años, 3 años? Sí, la de los. Esta de ¿cómo se llama? Gundam te saca una serie Uprising, por año. Uprising, la de los monstruos. Sí. Pacific Rim Uprising. Están peleando en Tokio. Y los chabones pasan al lado del museo de Gundam. O sea, sí. Literalmente, como tenés el museo de ciencias naturales, allá tenés el museo de Gundam. ¿No? Pisos de Gundam y en una figura de Gundam enorme. Pero también tienen Pikachu pegados en el tren. No, bueno, y dicho sea de paso, el año que viene, Gundam cumple 40 años. Y yo desde el año que viene podríamos hacer un capítulo de Gundam. Yo desde mi comisión los quiero invitar cordialmente porque ya estoy tramitando para tener un panel entero dedicado solamente a Gundam. Ok, a mí me interesaría, tengo un amigo que nos dirigió Gundam jugando rol. Yo puedo ir a ¿Se puede? Pará, ¿se puede con los juegos de Gundam de rol? Sí, obvio. Llamó a tu amigo. Dale. Justamente te dice Emilio que cuando Tom se entere de que estás diciendo de que todo esto no es Real Robot. Lo aprendí por él. Se va a enojar mucho. Pero lo aprendí. Pero si Gundam es Real Robot, lo aprendí de él. Dicho sea de paso a todos. Emilio, lo aprendí de Tom. A ver. Dicho sea de paso a todos los grandes editores de juegos que están escuchando, si hay un mercado niche que nunca fue explotado es Gundam y las miniaturas. Aquí no hay un. Wow. Pero en ningún lado. Yo no entiendo por qué no hay un juego de miniatura de Gundam. O sea, ¿por qué no hay un X-Wing de Gundam? Porque Japón es muy complicado para ofrecer los derechos en lo que es juegos de mesa. Perfecto. Por eso hay un juego de Robotech. Pero hay un juego de Shingeki no Kyojin, por ejemplo, de cartas. Hay un juego. Vos pensás. Sí, por Radio Cuadrado. Hay un juego de Naruto. Y es mucho más vendible. Por eso te digo, yo te digo, un X-Wing con Gundams. Con los Gachapons. Andate a hacer la comida. Y nosotros terminamos el segundo bloque y nos vamos en el tercero. Gracias. Okay.